Día 67, abriendo productos de AliExpress durante un año. Primero, saludar a Tomás Jeffy, que nos pidió este saludo el día 49. Ok, veamos el producto del día de hoy. Esta es una billetera con tarjetero de aluminio. En el tarjetero se pueden colocar hasta 6 tarjetas y el interior de la billetera tiene otros dos compartimientos que las puedes poner dos tarjetas más o otro elemento. También tiene un compartimiento para colocar los billetes, ¿okay? Que es el que estoy mostrando ahí. Se pueden elegir entre 27 opciones. Hay distintos colores de este mismo material o en otro material y creo que hay dos opciones que es solamente el tarjetero. El tamaño mide de largo 10 centímetros, ancho 6,5 centímetros y el espesor 1,5 centímetros aproximadamente. El valor con envío incluido me costó $12.21, que son 9.900 pesos chilenos aproximadamente. Ahora voy a realizar la prueba con el tarjetero. Voy a probar con estas 6 tarjetas. Estas se toman, se juntan, se introducen en el tarjetero y se presionan hacia abajo. Así simplemente. Y es súper fácil y si se dan cuenta, las tarjetas quedan trabadas, no salen. Ahí las estuve moviendo y probando y no salen con nada. Y en la parte inferior está el gatillo para poder levantar la tarjeta. Este que voy a levantar ahí. ¿Ok? Y ahí tú puedes acceder a la tarjeta. Dice que principalmente la tarjeta que tú utilices más la deberías poner en la parte posterior, la última tarjeta, la que salta más hacia afuera. Ahora voy a probar el compartimiento que tiene para los billetes y simplemente se introducen los billetes de esta forma. Luego tú cierras la billetera y te queda independiente, ya que los billetes quedaron en ese compartimiento, pero las tarjetas te quedan accesibles. Aquí se puede ver que tú cuando tienes las tarjetas afuera, mira, igual no se caen, se mantienen. Okay, así que es seguro, no se te van a caer las tarjetas en esa posición. Acá puse esta tarjeta en la posición final, entonces esa es la que dice que hay que poner la que tú más utilices. Entonces tú las puedes sacar, mira ahí también cuando las cierras no se salen. Utilizas esa, las otras no se caen tampoco y luego vuelves a colocar esa y cierras. Esa es la forma de utilizarla. Me gustó mucho, buen producto.